Estoy muy emocionado porque hoy se graba el Ñañan de Barrio, es como le decimos llamar. Yo soy muy fan de Mi Barrio a Tu Cocina y decidimos hacer esta colaboración juntos. Le hice una transferencia a Lalo para que comprara como ciertas cosas y el chiste es justo preparar una botana para el Quédate en Casa Comedy Fest. Yo estoy muy emocionado porque Lalo es una persona muy creativa y sé que se le va a ocurrir algo muy chido. Pues sin más preámbulo, cubrebocas y vámonos. ¿Eh? Atrás, COVID. Ay, eructé y me... Bueno, se me quedó dentro de la... No, güey. Este güey vale ver eso, pues me pega mi tenedor, güey. ¿Qué bolas? ¿Qué transita, la banda? ¿Ya te desinfectaste todo? Ya, güey, desde ayer, güey, nada más. Pues ahorita no he sudado, güey, me acabo de despertar, estoy limpio otra vez. ¿Se podría decir que estoy limpio? ¿Te podrías bañar, porfa? Sería algo sano, Lalo. ¿Ya ahorita, güey? Estoy en camino, es la hora a la que acordamos. Va, güey. Pues ahorita te veo, entonces. Va, güey, cámara. Vale, bye. Llegó el momento de leer el testamento de mi abuelo. ¿Eh? Es decir, de... ¡Tengo el alma enamorada! La neta, con el varo que me dio el Richie, güey, le compré su regalo a mi jefecita, güey. Pero yo pensé que iban a pagar. Es como, hay un güey que me debe varo, güey. Apenas y quedó de pagarme el domingo, güey. Pero no me lo ha traído. Yo dije, ahí se lo repongo, ya compro los ingredientes. Pero ese güey no me lo ha traído el varo, güey. O sea, no es mío, no es mi culpa, güey. Es el otro puto que me debe. Es más, güey, aquí voy a dejar sus redes, güey. Para que lo chinguen al güey. Díganle que ya me pague, güey. Que no se haga pendejo. Si me das tu vida, yo te la doy también. ¿Qué pedo, pinche Omar, güey? No mames, te pasas de verga, cabrón. ¿No que me los ibas a entregar el domingo, güey? Sí, güey, pero yo también los necesitaba, güey. Sí, o sea, sí, yo sé que también te debo, güey. Yo sé que también, pero yo te dije que te voy a pagar después, pero tú quedaste el domingo de entregarme, güey. No seas mamón. Mira lo que me hizo hacer el pinche niño rata, güey. En esta alcancía, mi novia y yo estábamos ahorrando para ir a las grutas de Tolaltongo, güey. Y ahora lo voy a tener que invertir en los ingredientes del pendejo del Richie, güey. Deja, voy. ¿Qué pasa, mi Rich? Güey, estoy bien emocionado, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué se va a armar? ¿Con qué nos vas a sorprender, güey? Siéntate, güey. Ponte cómoda, mi Richie. No manches. Nada. ¿Qué preparaste? ¿Te echas una chelita o qué? Chíngatela. Ahí fue como me di cuenta que Lalo no había comprado nada. Que este día no era tan importante para él como lo era para mí. Te deposité 1,000 varos, cabrón. ¿Qué hiciste? O sea... aquí hay huevitos, hay varias cosas, güey. Tengo, mira, tocino también. Ya sé, el tocino está bien caro, güey. Y milanesas, güey. También, nada más, ¿querías que me alcanzara con 1,000 pesos, güey, para esto? ¿Estas sabes a cómo están, güey? Me la dieron 80 cada una. Hasta salí poniendo yo 200 varos, güey. Colección de pastas que tienes aquí. Ay, estas, no manches. Esta, mira. Pero qué pastas, güey. O sea, sí preparaste entonces. Sí, pues estoy diciendo, mira. Todas las pastitas, el pepinito, güey. Ahí lo que quieras, ¿eh? Todo está para ti. Ahí escógeme, papi, los ingredientes que quieras. Te digo, papi, ahorita se arma chingón, güey. Aquí está tocinito, una calabaza. Te saco la calabaza si quieres, güey. La cocinamos. Dale, me la saco. Como toda, ¿eh? Ah, güey. Güey, no mames. Y hay más cosas, ¿eh? Tú revisas. Hasta helado tienes, güey. Sí. Qué buen pedo. Ah. Son frijoles. Sí, pero son los frijolitos charros bien buenos, güey. Vemos sí, si están bien ricos, güey. La receta, ahorita. Sí, ahorita. Papi, aquí de todo. No mames, güey, ese güey se la creyó en corto, güey. De volada, lo primero que le dije, ah, sí, güey, sí. No mames, güey. Pinches güeros, güey. Ya te entendí, vamos a hacer un ramen como estilo japonés, pero acá onda de Mi Barrio a Tu Cocina, ¿no? No mames, güey. Por eso me gustó que fuera contigo este video, güey, porque te la sabes bien, cabrón, güey. Así como yo lo pensé, así como lo dijiste, así va a ser. Verá qué ramen. Ramón Ayala, güey. Las búsquedas hablan mucho de la persona que es uno, ¿no, güey? A huevo, mira, casi todo lo tengo, güey. Te digo, con razón, ese güey se la apliqué, güey. Tengo mis huevos hervidos, ahorita los caliento en corto en la resis, güey. Tengo ahí la pinche hierba, las milanesas, no mames, va a quedar perrón, güey.
15 varos me la curo, hasta compro aspirina. A nuestro chupe le ponemos bonafina y esa bebida pega más fuerte que John Cena. Miam, miam, extravaganza. Yeah. Perfecto, tenemos aquí, ¿qué esto qué es? Ese la verdad sí no sé, güey, tú lo sacaste, güey. Creo que es de aquí, ¿por qué rompes mi planta, culero? ¿Qué pedo, güey? Tranquilo, güey, tranquilo, güey. Lo que sea que sea esta planta, un cebollín, una calabacita que tanto te gusta, dos huevos para que te sientes a comer, una salchicha para que te sientes a comer, milanesa, tocino. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso, primero nos echamos el tocinito, güey. Ya ves que es como grasoso, que suelte grasita y encima echamos las milanesas, papi. Ay, te la sabes, ¿eh? Ya ¿dónde sabes, está el... papi. Aquí se aprovecha todo, güey. Esta es la salchicha que me voy a sentar a comer, ¿eh? A huevo, sí, güey. No, güey, la salchicha es un alimento bien noble, güey. Está bien barato, güey, sabe rico, lo puedes hacer con todo, papi. En todo guiso entra, todos conocemos el alambre de salchicha, la tinga de salchicha, güey. Aquí me siento a comer. Güey, no mames, ahora sí me la aplicaste, güey. Ese güey, no mames, te la sabes. También güey. Soy barrio, güey. Sí, te sabes varias, güey. Pinche Richie, güey, ni sabe alburear, güey. Cada rato se anda autoalbureando el güey. Pero ya hay que decirle que sí, ¿no? Para que sienta chido el güey. Ah, güey, bueno, no mames, te la sabes bien cabrón, güey. Está la carne, güey. La que me trago. Se ve chido, mi Richita, la sabes, güey. No, ese güey ya se la comió todo, el pedo es que casi no tengo gas, güey. A ver si no se nos acaba ahorita. Ojalá que no, si no ya con la resistencia se arma, ¿no? Vamos a ver qué pedo. En lo que Lalo regresa de ir por su resistol o no sé qué fue. Estas se ponen aquí como para que absorba tantito la grasita. Aquí está mi Rich. No necesitamos tanta agua para la... Sí, güey, porque si no se quema la resistencia, güey. Y se va a quemar mi cubeta, es la única que tengo. La resistencia es un estado físico de aguante. Calentador de agua. Ah. Es para calentar agua. ¿Y qué? ¿Vas a conectar o...? Sí. Ok. Aquí abajo, güey. Ok. El primero, pues echamos aquí los Webix y ya conectamos las resis. Tengan cuidado con que el metal de la resistencia no les salga del agua, si no se les va a empezar a quemar su cubeta, bandita. Y ahí la conectamos. Cabrón. Sí me siento mal por haber pensado que no... Sí, güey. Que te habías gastado la lana y que no... No, tío, que yo salí poniendo, güey. ¿Neta? Salí poniendo. ¿Quieres que le ponga extra? Pues yo puse de más como 700, güey, pero nada, dame 500, pues somos compas, güey. Pues ni moque, no, güey. Siempre hemos sido compas, güey. Dame 500 varitos nada más y ahí que quede, güey. Ahorita acabando la producción. Pues si quieres una vez, porque luego no, se te va a ir el pedo también, güey. Si quieres una, güey. Bueno, yo digo, ¿no? Como tú veas, man. Que tampoco me queda ver la cara de pendejo. Pedí 200 y ya. Ahí está. Y sacamos con una cucharita, sacamos los huevantes. Ahí está mi Rich, mira. Hey. ¿Tienes problemas si te pongo las salchichitas en el comal? No, te las pongo si quieres yo, ahorita. ¿Ok? Sí, ahí está. En mi vida había visto un ramen con salchicha, pero adelante. De mi barrio a tu cocina, estamos en casa de Lalo. Lalo, sus reglas. ¿Y esta agua? Ahorita me da chance de echarme un baño, güey, lo que preparas lo demás. ¿No te habías bañado? La neta, mía que antes no, ya ni chance me dio de bañarme. Y ya cuando me iba a bañar, el güey me quitó el agua para las sopas. Ya ni pedo, me quedé así, pero pues me bañé ayer, ¿no? Pues no salí ni nada, no me ensucié. Me gusta mucho que Lalo sea tan higiénico. Me encanta la idea de que se bañe dos veces como por seguridad. Pero el agua era la de las sopas. Entonces, sí no le di chance de bañarse otra vez. Ya puse acá las salchichas. Y ayúdame abriéndome los huevos, porfa. Agarras confianza luego, ¿va? A huevo, güey. Pinche Richie es bien cábula, güey, la neta. Se la saben, Jers. Vamos a necesitar otra vez la resistencia para cocer las calabacitas y para el agua caliente de la pasta. Ahorita te empujo la calabaza para allá. Dale, pues. Yo acá te la recibo y al rato me la trago toda. A huevo. Sentado con un ramen, ¿no? A huevo, no mames, güey. Ya me traes de bajada, mano, ¿eh? Sí. A ver, a huevo. Está ahí. Sí, te la sabes, güey. Aquí te voy a cocer la calabaza. A huevo. Le sacamos el guisantito. ¿Ya está el agua, mi Rich? Eso, güey. A ver, aguanta. No me vas a quemar las baisas, güey. ¿Ya es como la resis, la caliente en putiza? Sí, güey. Sí te la sabes, ¿eh? A ver, Esta es sugerencia casera, le pones un guancito y así como que la papacha más calor. Sí, ese es más. ¿Y qué pedo de ñam ñam? Bien.
Chido, ¿no? El de mi barrio. Mi barrio bien, ¿cómo bien, se bien, te ocurrió? Pues un día, güey. Así dije, pues unos guisos, ¿no? ¿Cómo de parodia a la señora o ya sabía, o querías cocinar? No, yo lo tenía desde antes, güey. Nada, es que se me adelantó la señora y dije, ah, ya le doy chance y luego ya fui yo con todo, güey. ¿Y tú, ñam, ñam, qué pedo? Chido, ¿no? Sí, 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 sí he visto varios, güey. Vi que el otro día llevaste al este güey, ¿cómo se llama? Spider-Man. No, al este güey, un día al... ¿cómo se llama? Polo Polo, ¿no? ¿Sí lo llevaste? No, Polo Polo no ha ido. ¿No? Ah, pues lo vi un día, güey. Me apareció. No, no hay manera porque el Polo Polo sí, no, no... Pues sí, fue un chingo, güey. He visto todos casi, güey. ¿Sí? Sí, como dos, tres no he visto, güey, pero sí casi ¿cuál todos. ¿Cuál es el que más te gusta? El que me invitaste con el Sandro, ese está bueno, güey, sí lo vi. ¿Y de los otros que has visto, cuál qué otro te gusta? El de el que te digo y el... Ah, no me acuerdo bien, güey. ¿Ya está, no? Ok. Ya están nuestros ingredientes. La calabacita le decidimos dar una pasadita acá. Una tostada, ¿no? Su tostada. Salchichita. Bien tostada. Se le ocurrió a Lalo. El tocino, cebollín y la milanesa. La milanesa. Normalmente lo que aquí dice es que me la drenes. Dice drenado turbo. Lo que nosotros vamos a hacer para darle este más, este toque. Gourmet, ¿no? Como se le dice. Más este gourmet. Normalmente aquí se le hace su drenado, mira. Pero nosotros queremos un poco de ese caldillo, ¿no? Traje palillitos chinos como para que se los pongamos. ¡Oh, a huevo! ¿Es como van o qué? Ahí está. Lo haces acá, ¿no? Lo vas montando, su tocinito. No, chévere, con la baisa, papi. Te tardas un chingo, güey. Me acuerdo, aquí le echas tu milanesa, güey. Ahí está. No sé por qué le hace tanta la mamada con sus palillos, güey. Es así, a mano limpia, güey. Para eso nos lavamos las baisitas, ¿no? Para... Ya hay higiene, güey. Aquí en corto. Le falta su verde, ¿no? Como que sí, está muy pálido, ¿no? Porque nos cuidamos, ¿no? Sabes que aquí... Sí, aquí healthy. Sí, a huevo, güey. Eso, güey, que dijo. Qué bonito lo armaste. Mira, papi. Fui condescendiente con Lalo porque obviamente el mío estaba más rico. Tu cebollín. Sácate los chilitos. Para metérmelos bien a la boca. Ya que este ya, pues, está canjo. Sí, ese es para el vencedor, ¿no? Así que el que parte y reparte, ¿no? A huevo. ¿A poco no te sientes en Japón, güey? Me siento en un jardín zen. La hueva. Mira, nada más, ¿eh? Uy, nada más oriental que esto. Mira, para que disfrutes toda la experiencia, güey. Mira, sí, mira, agarras varios guisos. Milanesa, calabaza, salchicha y todo te la avientas así. Como Goku. Como Goku, güey. Andas como medio Saiyajin, ¿no? Traje un detalle muy japonés, que es la galleta de la suerte. Chino, no sé. Huevo. Bueno, te lo dan en los dos restaurantes. Eso yo los he visto en la Merced, güey. Están bien baras, güey, estos. Te dan el 100 como a 200 baros, güey, de estas madres. A ver tu suerte, ¿qué dice? Juego, güey. Pues la abres, güey. No mames, ve en inglés. Del otro lado viene en español. Atraerá personas cultas y artísticas a su casa. No mames, güey. Esto saben todo, güey. ¿Eso dice? Sí, güey. No mames, güey. Oye, esto está muy raro, ¿no? Sí, güey. Habla como de una conexión. Yo siento que no está. Sí, güey. Pues ve, güey, todo lo que logramos preparar, sí, güey. Te quiero mucho, Lalo. Yo también, amigo. Muy buena comida, ¿no? ¡Juntos! Lalo y Richie por siempre. Aventuras tendrán. Este está como para sorprender a las tías, ¿no? A la jefa. Sí, güey. Y el otro es más como para los sobrinos, ¿no? El que, ay, les va la botana del tío cool, ¿no? Para los morritos, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Ya nos preparamos la otra o qué, papi? La raza me tiene confianza. Entro a su barrio, Lalo me da chanza. En sus hogares, familias y casas. Estos chavos siempre pa' las masas. ¡Qué pedo, bandita! Yo soy Ricardo Farri. Bienvenidos a Ñaña de mi barrio. Como ya lo saben, vamos a hacer ahorita una receta express. Ahora sí que, pues, para los reyes del hogar, ¿no? Para los niños. Acá, su pastita, pues, tuneada, onda como... ¿Sí me sale? ¿Qué pedo, güey? ¿Sí me sale? ¿Así hablo de culero, güey? No, hablas más culero, güey.
¿Cómo le llamarías a esta? Es este, la sopa loca, ¿no? La pasta loca. La pasta loca, güey. La pasta loca. Aquí, como bien sabe, mandita, pues lo primero que hay que hacer es dejar reposar, ¿no? Se le pone el agua caliente, nosotros ya lo hicimos, se calentó con resistencia y luego viene su turbodrenado, ¿no? El turbodrenado es bien importante, gente. Ahí es donde va a dejar nuestra pasta bien seca para echarle todos los ingredientes chingón, ¿no, papi? ¿O qué? Es correcto. A ver, apóyame drenándomelo, ¿no, Lalo? Sí. Lalo, mientras me va a apoyar drenándomelo, yo mientras voy a hacer un repaso por los ingredientes. Esto es acá una locura, ¿no? Es una locura de primavera. Se le agrega su sazonador. Es en la mitad, porque ahorita le vamos a echar más sazonadores de los de nosotros, güey. Más sodios. Ahí está. Está conejo, Blas. Para darle este toque como de michelada. Oh, te la sabes, güey. También lo chido de este guiso es que este lo puedes lavar y utilizar después como topper, güey. Está bien verga. Precisamente. Después te lo pongo. Agárramelo ahí, ¿no? Bien, bien fuerte. ¿Y te lo vas a ir picando o qué, mi Rich? Bueno, lo que Richie va pelándome el pepino, yo aquí le voy a echar varios ingredientes. Primero la zanahoria, ¿no? Echamos tantita zanahoria, güey, porque saben que aquí somos fit, güey, nos cuidamos, güey. Y después un poco de toti, ¿no? Agarras aquí el toti y con el tenedorcito también le dejas caer varios. Es para que lo que le dice el Rich, ¿cómo, güey? ¿El qué? El crunch, güey. El crunch es importante. El toti es el que aporta todo el crunch. Y ya después que tienes todo aquí, le echamos un meneíto, ¿no? Para que se mezcle bien, perrón. ¿Dónde te pongo el pepino, Lalo? Póntelo atrás, ¿no? Atrás de este, por favor. Ahí está, les voy a echar aquí su pepinito. A huevo. Con tu chamoy. ¿Cómo te quedaría esta mezcla extrema? Estos son los para los chavos que son bien intrépidos, güey. Bien locos, güey. ¿Qué es bien eso? Atrabancados. Ese es barbecue con chamoy, güey. Ahí está. No, otro poquito, güey. Ahí está, papá. Sí, güey. No, va a ser bien buena, güey. Sí, güey. Vida solo hay una, mano. I'll sleep when I'm dead, ¿no? A huevo, güey. Tú lo has dicho. ¿Qué más? ¿Qué? Ya le eché zanahoria, güey. Ah, ya le echaste, güey. Es muy fit, güey. Ah, se lo vas a rodear así, güey. Ah, güey, ojalá echar el meneo. Su exprimido, ¿no? Y este, échatela. Es para la decorancia y este sí es para la exprimida también. Vas, mi Rich. Pues venga, Lalo. ¿Las tú primero o qué? Hazme los honores, ¿no? No, pues tú primero, güey. Estamos no. En tu casa. ¿Cómo crees, güey? Las visitas primero que entren, güey. Por favor. Y esta va a volver locos a los chavos, ¿eh? A propios extraños, güey. Está chida, ¿eh? Ah, sabe chida, güey. A ver con Toti, güey, que agarró en Toti, güey. El Toti sí me agarró en curva, güey. El Toti no me latió tanto. Ah, ¿no te gustó el Toti, güey? ¿No te gustó? No, güey. No, sí está buena, ¿eh? Sí está bien chida, güey. O sea, acá otro poquito de zanahoria. No está muy chido, mira. Un tantito. Papi rico, no más tantito. Ay, a ver, abra la boquita, mi Rich. Abra la boquita. A ver, déjale dentro, ¿eh? Vámonos. Ah, está el más loco. Hay que echarle más ahora para que pique también tantito. Eso. Vamos, eso. A ver. ¡Pasta loca! Échate otra, mi Rich, échate otra. Acá ando, mira, totopeando, hijo. Bueno, hasta ahorita me echa de salsita, mi Rich. Echa de tadita de salsita así. Como no queriendo, tadita de salsa. Y te le entras ahí. ¿Qué tal está? Eso, qué rico, ¿eh? Me agarras el pepinito de este lado. Y luego, mira, lo paseas aquí por el hoyito. Por el toti, güey. ¿Qué te pareció el guiso, mi Rich? Parece excelente. ¿Qué te parece si regresamos a la charla donde estábamos? Tiene una maravillosa. ¿En Japón? Volvamos a Japón. Volvamos cámaras y micrófonos. ¡Vámonos volando! A ver, una anécdotita. A ver, cuando yo hubo la balacera, güey, contamos eso. No mames, güey, se me subió el azúcar bien culero, güey. Es que estábamos, ¿cómo fue? Nos llevaron a cenar tacos en Culiacán. Nada en contra de Culiacán, muy bonito Culiacán. De ahí es mi abuela, de ahí es Chalino Sánchez. Sí, muy bonito, güey. Ese fin de semana la pasamos de huevos, güey. ¿Te acuerdas? Estuvo bien chingón, güey. El empresario nos dijo, no, pues para la experiencia completa Culiacán, nomás les falta ver acá. Pues que saquen el tubo unos carnales, ¿no? Nada, les falta un fueguito cruzado, ¿no? Para que se vayan con toda la experiencia. Ya estábamos cenando tacos y entró como una de esas camionetitas que luego te vibran, sí, a bajar la mirada hacia otro lado. Sí, güey. ¿No? Y llegó y se estacionó en putiza, ¿no? Se baja los tacos y todos así. Y chinga tu madre, cuando volteamos la cara y... ¿Cuántos policías había ahí? ¿12? Sí, no, mames, eran como seis patrullas, ¿no, güey? Pero de las camionetas, güey. Y empezaron a apuntar y nosotros así. No, mames, güey. Yo me aventé al piso así por mi vida, güey. El suelo, güey. O sea, si estás en Japón, pues más fácil, ¿no, güey? No. Sí, pero allá, güey, no, abajo de la mesa, güey. No, así se nos da. Ese día se me bajó la presión bien cabrón. Ya ni pude dormir, güey. Sí, estuvo bien pesado ese y día. Y se dejaron arrestar porque, pues, uno dice, ¿qué tal que...? Sí, lo bueno, que no se defendieron, güey.
no estaríamos aquí. Ah, güey, disfrutando de este gran guiso, güey. Pues ahí está, ¿eh? Precisa, güey. ¿Qué logro? Precisota. Lo que se puede lograr juntos. El poder de la amistad es banda. La banda. Les voy a decir acá entre nos, güey. Yo ni lo esperaba, ni sabía que iba a venir este güey. Pero pues, la pasamos chingón, la neta. La pasamos bien chingón. Comimos chido. Nos echamos la chevechita, como no queriendo. La neta estuvo chingón. La Consuelo Duval. No mames, sí, güey. ¿Y la otra chaparrita cómo se llama? La otra. La otra de. No mames, el Adrián Uribe. El Adrián Uribe, güey. Con mi casa, güey, bien completo, güey. Ay, güey. Siento que me voy a quedar aquí como. Sí, güey. Ay, güey. ¿Tiene espacio para dormir? ¿Este sillón puedo dormir aquí? Es que ya me tengo que mover, mi Rich. Sí, ¿a dónde? Como tengo que ir a este. Está todo cerrado, ¿dónde vas a ir? A este. Por un pendiente que tengo, güey. Tengo que ir ahorita, güey. Te acompaño. ¿Sí, güey? Vamos. Sí, fue una velada muy increíble, la pasé muy bien, pero pues uno entiende las señales, ¿no? Susana, distancia. Déjate echar tu bendición, güey, para que te vayas a gusto. Ahí está. Para que te vayas bien bendecido, hijo. Eso.